Hello everyone. I think we're live now. We're streaming now. Welcome to this fourth session of our module number six, my word in language, from group M6C1G28/014 from Prepaninesep. Uh, remember, my name is Emanuel Vázquez Nieto, and I'm your virtual advisor on this module that it's about the in the learning of the English language. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Or Bienvenidos a esta sesión síncrona de la cuarta semana, ya lo que sería nuestra última sesión síncrona del módulo número 6, Mi Mundo en Otra Lengua, del grupo M6C1G28-014 de Prepen Z. Le reitero mi nombre, soy Emanuel Vázquez Nieto y yo soy su asesor virtual en este módulo que es sobre el aprendizaje del idioma inglés. Y pues así de rápido, estudiantes, se nos fue este módulo número 6. Hay que recordar que el módulo 7 tiene una continuidad directa con el módulo 7, por lo cual van a seguir revisando algunas cuestiones acerca del aprendizaje en el idioma inglés. Aide, ¿cómo estás? Good afternoon, welcome to the session. Qué bueno, idea que nos puedes acompañar de nueva cuenta en esta sesión síncrona de la cuarta semana. Bueno, vamos a revisar lo que sería la estructura de la sesión o el programa que vamos a seguir. Eh, primeramente tenemos una introducción que es lo que estamos teniendo justo ahora. Después vamos a pasar a la parte de feedback o retroalimentación en cuanto a sus actividades en la semana número 3. Eh, vamos a revisar a detalle lo que sería el proyecto integrador, My Personal Blog. Es importante que tengan en cuenta todas aquellas cuestiones que voy a comentar en cuanto a esta actividad porque hay que recordar que... Esta actividad vale el 30% de su calificación en el módulo. Eh, por sí sola, pues es la actividad con más peso en su calificación final, por lo cual hay que hacerlo adecuadamente. Eh, vamos a revisar cómo tienen que ser sus participaciones en el foro de integración Making Online Friends. Abriré un espacio específico para dudas y preguntas, pero en diferentes partes de la sesión me iré deteniendo conforme vayamos revisando los diferentes temas. Para irle dando respuesta a las dudas que puedan tener en ese momento. Eh, finalmente se establecerá el cierre y despedida de la sesión. Si sí les quiero comentar, adelantar que eh, esta sesión va a ser la más corta de las cuatro que, que, que vamos a tener en este módulo, porque ya no hay que revisar eh, nuevos recursos, nuevos temas. Hay que recordar que en esta semana integradora hay que retomar todos aquellos aprendizajes logrados en las semanas anteriores para poderlos aplicar en sus actividades integradoras. Y bueno, la estructura de la semana es la siguiente. Nos encontramos en la semana 4, que corre desde el 2 de agosto hasta el 8 de agosto, y es uh, and it's Integration Week. Eh, los recursos que vamos a revisar en esta semana, pues de hecho ya lo revisaron en las semanas anteriores. Como siempre, les invito a que revisen el recurso de guide porque este les marca el camino que hay que seguir para poder su hacer sus actividades adecuadamente. Y pues hay que retomar algunos recursos que son necesarios para poder hacer su actividad, eh, el proyecto integrador y el foro de integración. Eh, tenemos dos foros en esta cuarta semana, uno el foro aprendiendo, mi mundo en otra lengua, hay que también tenerlo en cuenta en las participaciones que vayan a tener en esta semana porque este foro no es evaluado, pero sí se toma en cuenta para su calificación global en cuanto a la actividad que tuvieron en plataforma. Ajá. Eh, les invito mucho a que participen. La participación en el foro de la semana número 3, el foro aprendiendo de la semana número 3, fue muy baja. Ha sido la más baja que hemos tenido hasta, hasta ahorita. Eh, hay que recordar que este espacio es donde ustedes pueden practicar. Entonces les invito eh, efusivamente para que participen en dicho foro. Ajá. Y las actividades tienen el proyecto integrador, My Personal Blog y el foro de integración Making Online Friends. Este foro sí es evaluado. Hay que seguir una serie de instrucciones para poder hacer sus participaciones, que lo vamos a hacer un poco más adelante. Uh, you also have Formative Activity Number 7, Introducing Ourselves. Number 8, uh, Finding the Answer. Tienen estas actividades formativas, es importante que las hagan. Recuerden darle clic en Enviar todo y terminar. Y tienen self-assessment, tienen la autoevaluación. Es importante que hagan esta autoevaluación, ya que si no, ese porcentaje asignado a dicha actividad, nadie más se los va a poner si no se los ponen ustedes. Ajá. Por lo cual es importante que lo lleven a cabo para aquellas personas que pues, eh, pretenden alcanzar una calificación alta o quien sea, para que se les agregue esta calificación a su calificación final. Y bueno, esta sería la semana número 4. Vamos a revisar eh, una pequeña retroalimentación en cuanto a las actividades de la semana número 3. Eh, desafortunadamente, y se dio la sorpresa, no fue una sorpresa grata, en que siguen muchas personas sin revisar la sesión síncrona porque muchos de los errores o de las áreas de oportunidad que yo pude detectar van encaminadas a que no lean las instrucciones o bien no vieron la sesión síncrona o incluso no revisaron el foro de novedades. Porque todas estas cuestiones yo las comenté en diferentes momentos. Eh, principalmente la estructura de las oraciones. Muchas personas solamente me ponían Be Patient y no me ponían la oración completa. Deben de establecer una respuesta completa. Y es importante que lo tengan en claro porque también en el proyecto integrador se revisa que den respuestas largas, no respuestas cortas. Voy a especificarlo más adelante en el, el proyecto integrador, pero sí, definitivamente esta fue una cuestión que eh, en gran medida, una cantidad considerable, yo creo que me atrevería a decir un 20%, 30%, tenían esta área de oportunidad. Eh, me gustaría adelantarles de que ya todas sus actividades de la semana número 3 se encuentran evaluadas para que revisen su retroalimentación y sepan qué áreas de oportunidad tienen. Principalmente para que tengan en claro qué tienen que hacer adecuadamente en el proyecto integrador. Hi, Fuentes Santos, welcome to the session. It's good that you can be here with us. Qué bueno, Fuentes Santos, que nos acompañas en la sesión. Y bueno, pues también en la actividad integradora 5 como en la 6 se dieron cuestiones de que no me generaban adecuadamente el link o bien no me lo incluían. Fue una cantidad bastante considerable de personas que no me incluyeron el, el audio. Recuerden que el audio es una parte importante de su calificación. Les pido que hagan el esfuerzo para poderlo entregar adecuadamente. Y aquí en la actividad integradora número 6 también me di con una sorpresa que no fue nada grata. En las preguntas no me utilizaban el dos. Ajá. Me establecían las preguntas como si estuviera preguntándole directamente a ella, pero tenían que establecerla en la tercera persona con el uso de dos. Y en las respuestas también no me conjugaban a la tercera persona. Me respondían como si estuviera respondiendo ella: Yes, I, I, I work in, the, in Oxford. Yes? yes, I am 25 years old. No me contestaban: She is 25 years old. Uh -huh. No me contestaban adecuadamente. Entonces, es importante que revisen la sesión síncrona, el foro de novedades y que lean detenidamente las instrucciones. Eh, los pronombres se confundían. Recuerden que he es para mujer y, y para establecer posesión se necesitaba utilizar his. Eh, también she es para mujer y her es para establecer posesión de una persona del sexo femenino. Entonces, a manera de corolario, me gustaría compartirles que es necesario que lean detenidamente las instrucciones y vean la sesión síncrona y revisen el foro de novedades. Ajá. Muy bien, nos encontramos ya en la cuarta semana, los aprendizajes esperados, como les había comentado con anterioridad, en esta parte van a fortalecer los aprendizajes que adquirieron en las tres semanas anteriores para lo cual es necesario que puedan hacer un repaso, que recuperen dichos conocimientos, todo esto con la finalidad de que puedan hacer adecuadamente su proyecto integrador y sus participaciones en el foro de integración sean adecuadas. Muy bien, vamos a revisar lo que serían las capturas de pantalla que les suelo hacer por aquello de que no nos esté funcionando adecuadamente la plataforma. Pero si nos da oportunidad, sí me gustaría ahorita, ya que hayamos revisado lo que es el... el, el perdón, perdón, quiero revisar primero el foro de integración, porque ya empezaron sus participaciones, hace rato por ahí les retroalimenté algunos, y hay que tener en cuenta algo que ahorita les voy a comentar. Ajá. Y nos encontramos en el foro de integración Making Online Friends. Y en estas semanas pasadas han podido estudiar vocabulario y elementos gramaticales de uso común en la lengua inglesa. Todo esto para poder preguntar y responder acerca de información personal, sus gustos, intereses y habilidades, es decir, que se presentan. Ajá. Por lo cual, vamos a integrar lo aprendido de la siguiente manera, en, la, en el cual se van a presentar ustedes y van a preguntar a diferentes compañeros sobre su información básica. Ajá. Por lo cual, en este foro, como en todos los foros anteriores y en todas las actividades, hay que comunicarse a través del idioma inglés y solamente en el idioma inglés. Ajá. El propósito es que puedan utilizar estas nociones gramaticales para poderse presentar ustedes, que puedan hacer preguntas a sus compañeros y que puedan presentar a otra persona de forma escrita. Ajá. Lo que harán entonces son cuatro participaciones. Son cuatro participaciones por lo menos en la primera aportación van a saludar a sus compañeros y se presentarán, incluyendo su nombre, su ciudad de origen y su edad, y comentarán acerca de algún lugar de interés en su lugar de origen. y aquí nos da un ejemplo: "hello, my name is jesus. i am from cancún and i am 18 years old. in cancún there are beautiful beaches, hotels and there is a lake." "aquí, entonces, está saludando. recuerden que hay que seguir la etiqueta. Se presenta con su nombre, de dónde es, cuántos años tiene, da información de, de él y nos comenta acerca de algún lugar de interés. Uh -huh. Esa sería su primera participación. En la segunda participación van a plantear cinco preguntas directas a un compañero con el objetivo de conocerlo más. Deben aplicar lo aprendido durante las cuatro semanas. Y aquí les da un ejemplo: Hi Sarah, I have some questions for you. What do you look like? Can you swim? Are you married? What they did on Saturdays, are there any parks in your neighborhood? Ok, y en esta segunda participación tienen que plantear cinco preguntas a un compañero. Eh, y pues es con el objetivo de poderlo conocer un poco más. Pero ojo, muy importante, no copien y peguen estas preguntas. Necesitan redactar ustedes sus preguntas. ¿Sí? Esto, si copian y pegan, se estaría, eh, eh, se estaría considerando como plagio. Y recuerden que el plagio no está permitido, no está bien visto en Prepeninese. Necesitan ustedes redactar sus preguntas con el conocimiento adquirido anteriormente. Entonces, segunda participación, cinco preguntas. En la tercera participación, ah, bueno, antes de pasar a la tercera participación, sí me gustaría hacerles énfasis que deben de contestarle a la persona a la cual le están haciendo las preguntas, que no lo planteen como otro nuevo post, sino que le pongan en responder a, a la primera participación que haya tenido un compañero. ¿sí? Y es importante que si ya alguna persona le hizo preguntas a un compañero, que se vayan más abajo para poderle hacer las preguntas a otra persona. Esto con la finalidad de tener pues, eh, una buena dinámica en el foro. Ser empáticos con nuestros compañeros para que puedan hacer sus participaciones adecuadamente. Entonces, si yo que ya alguien le hizo una pregunta a mi compañero, voy al siguiente. Ajá. Ahora sí, en la tercera participación, necesitan responder a las preguntas que les formularon sus compañeros. Y aquí nos da un ejemplo. I am tall, thin, and I have curly hair. Yes, I can swim. Yes, I am married. On Saturdays, I go out with my family. Yes, there is a park next to the school. Entonces, en su tercera participación, necesitan responder las preguntas que les formularon sus compañeros. Pero ojo, tienen que dar respuestas largas. No den respuestas cortas, solamente con sí o no, con yes o no. No, give a full answer like this. Yes, I can swim. Yes, I am married. Traten de imitar la forma en la que están respondiendo aquí en el ejemplo para que den respuestas largas. Necesitan dar respuestas largas. No den respuestas cortas, por favor. Eh, aquí nos da una nota. En caso de que ninguno de tus compañeros te haya hecho preguntas, en tu tercera participación responde las preguntas que se encuentran en el ejemplo punto 2, del punto 2 de estas instrucciones. Entonces, si alguien no les ha hecho preguntas, si nadie les ha hecho preguntas, pueden tomar estas que están en el ejemplo para poder responder. De nueva cuenta, no copien ni peguen. Establezcan sus, sus propias respuestas. Finalmente, en la cuarta y última participación deben presentar al menos a un compañero que conocieron dentro del foro. Uh -huh. Y aquí nos dan un ejemplo: My friend Sarah is 26 years old. She is from Mexico City. She is tall, thin, and she has curly hair. She can swim. She is married and she goes out with her family on Saturdays. Also, there is a, next, a, a park next to the school of her neighborhood. Aquí en la cuarta participación están presentar a un compañero, ¿sí? De acuerdo a lo que les haya respondido. Eh, este sería un ejemplo. Es importante que consulten la rúbrica para que sepan de qué manera se van a evaluar sus participaciones, ya que como les había adelantado, este foro sí se evalúa, Ajá. si forma parte de su calificación final. Ajá. Recuerden, hay que usar el vocabulario y las estructuras que aprendieron durante el módulo. Hay que evitar subir documentos o imágenes en el foro. Respeten las normas de comunicación virtual. Sus comentarios deben ser precisos y enfocarse a los temas revisados en el módulo. No hay que eh, desviarnos de lo que estamos revisando. Ajá. Y hay que utilizar respuestas largas para responder a las preguntas de sus, de sus compañeros. No se menciona aquí, pero eh, se les recomienda dentro de la rúbrica de evaluación que traten de hacer sus participaciones a lo largo de la semana que no se esperen hasta el último para hacer sus participaciones. Si van a empezar hoy martes, hacen su primera el martes, segunda miércoles, tercera jueves y la última el viernes. Ajá. Si van a empezar mañana, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ajá. Y hay que tener un poco de paciencia porque la, la participación suele verse aumentada en los fines de semana. Ajá. Ahora, algo que les quería comentar en cuanto al foro. Eh, acabo de abrir la página. Si sí, me abrió, afortunadamente, si sí está online para poder revisar esta parte. Vamos al foro de integración. Y eh, ya, como les había comentado, ya empezaron a participar. Voy a hacerle zoom. Pero para poder hacer adecuadamente sus participaciones, para principalmente hacerle las preguntas a sus compañeros, necesitan darle clic aquí en responder. Porque si ponen, lo ponen como otro. Mensaje aparte, sus compañeros no van a saber que están haciéndole las preguntas a ellos. Por ahí el que les comenté eh, sería, por ejemplo, a, a Giovanni, me parece. Lo tiene por aquí abajo. Sí. Aquí, su compañero, su compañero Giovanni, y no es por señalar, es para tomar como ejemplo de lo que no se debería de hacer. Y pues todos tenemos áreas de oportunidad. Aquí su compañero establece su segunda participación, pero no sabemos a quién. Ni siquiera menciona su nombre, ¿sí? Entonces hay que responder. Por ejemplo, si yo le hiciera las preguntas a Naomi, tendría que ponerle aquí en responder para plantearle las preguntas justo después de su primera participación. Y eh, aquí, por ejemplo, también invité a Giovanni a que eh, hiciera adecuadamente sus preguntas, porque aquí está respondiéndole, pero a Anaí. Y esto no tiene que ver con lo que sería su tercera participación. Y está dando respuestas cortas, ¿sí? Hay que dar respuestas largas. Eh, hay que tomar eso en cuenta para poder hacer adecuadamente sus preguntas. Ajá. Eso sería en cuanto al foro de integración. No sé si haya dudas en cuanto al foro de integración, cómo tienen que hacer sus actividades, sus participaciones, perdón. Si hay duda por favor coméntenme para poderlo revisar y mientras eh, voy pasando a la, parte, a la parte del proyecto integrador si no hay dudas agradecería que me comentaran en el chat si las hay las pueden establecer también en el chat para poderles eh, aclarar la duda que puedan tener entonces por un momento yo les invito a que hagan sus participaciones adecuadamente que las estructuren bien que tomen en cuenta la etiqueta que saluden recuerden que en la vida diaria hay que saludar antes de empezar a tener alguna interacción con alguna persona hay que ser cordial hay que tener una comunicación asertiva eh, porque al final del día pues la otra persona que está recibiendo un mensaje es una persona con sentimientos también por lo cual es importante tomar todo esto en cuenta para poder hacer adecuadamente sus actividades voy a poner en silencio mi celular para que no esté sonando. Bueno, ok, Aide, me parece que no hay dudas. Thank you very much. Voy a continuar entonces al proyecto integrador. Si hay dudas, con mucho gusto lo puedo revisar, a pesar de que sea un tema que ya hayamos visto. ¿sí? Y nos encontramos en el proyecto integrador My Personal Blog. Y antes de todas estas redes sociales que tenemos hoy en día, Facebook, Instagram, eh, Twitter, uh, TikTok, existía lo que eran los blogs. ¿sí? Este hay que pensar que es el existían también los foros, pero es como que pensemos que es la madre de todos, de todos, de todas las redes sociales. Ajá. Y pues en un blog, en una página, es muy similar a lo que es Facebook, en el cual pues nos presentábamos con la comun comunidad cibernética. Eh, thank you very much, Fuentes. You don't have any doubts. Muchas gracias. No hay dudas entonces y era una página en la cual pues nos presentábamos a la comunidad cibernética Ajá. y como nos presentábamos claramente pues hablábamos sobre nosotros a lo mejor comentábamos eh, los gustos que tenemos eh, lo, eh, hablamos sobre nuestra ciudad y eso es lo que vamos a hacer en esta en esta actividad vamos a pensar que vamos a hacer nuestra primera entrada a un blog Ajá. El propósito es que puedan escribir un texto que simule ser la primera entrada de un blog personal para presentarse y brindar información sobre su ciudad y las actividades que pueden realizarse ahí. Ajá. Lo que necesitan es tener en claro cómo se, se deben de presentar. Ajá. Todo esto ya lo vieron, hay que retomarlo. Necesitan utilizar las nociones gramaticales para expresar qué les agrada y qué les desagrada. Eh, utilizar las nociones gramaticales y el vocabulario para escribir lugares y las actividades habituales que se realizan en ellos. Necesitan leer textos sencillos en inglés, editar documentos en un procesador de textos y lo que entregarán serán dos archivos. Un documento en un procesador de textos que incluirá la información sobre ustedes y sobre su ciudad y la liga a un archivo de forma, en formato de audio que contendrá su presentación oral. ¿Cómo lo realizarán? Necesitan dar clic aquí para bajar la plantilla y poder trabajarlo en Microsoft Word o documentos de Google. Como punto número 3, nos especifica graba un audio con las preguntas y respuestas del inciso B, solamente del inciso B. Ajá. Solamente vamos a grabar el audio acerca del inciso B, de sus preguntas y respuestas. Consideren que su grabación dure un minuto y medio como máximo. Yo les sigo invitando a que trate de durar un minuto como mínimo, un minuto y medio como máximo. Guardan su archivo en la nube, necesitan copiar la liga y pegarla dentro del documento. Asegúrense, y es muy importante que su archivo tenga los permisos adecuados para que yo los pueda escuchar. Recuerden que en la semana número 1 les compartí un pequeño tutorial de cómo se generan estos permisos principalmente en Google Drive. Se les pide que lo guarden de esta manera, con esta nomenclatura, desde un ejemplo. Cargarán su archivo a la plataforma. Recuerden que debe estar guardado en formato .doc o .docx para que yo lo pueda escuchar. Les invito a que revisen la rúbrica para que sepan aquellos elementos que yo consideraré a la hora de evaluar sus actividades. Y la fecha de entrega y también el foro cierra el domingo 8 de agosto de 2021 antes de la medianoche. Aquí abajo también pueden revisar su, eh, su actividad. Y es importante que tengan en cuenta esta fecha porque en el proyecto integrador no se pueden dar extensiones de tiempo. Quiero ser muy, muy enfático. No se pueden dar extensiones de tiempo en el proyecto integrador. Por la cuestión de que yo tengo que cerrar rápidamente el módulo y poder entregar calificaciones, por lo cual no se pueden dar extensiones de tiempo para el proyecto integrador. Es importante que se programen uh, en la semana para que puedan hacer su proyecto integrador. Mi invitación sigue siendo la misma a que traten de entregarlo antes del fin de semana. Esto con la finalidad de que puedan pues ya tener tiempo libre, que tengan un poco tiempo más de descanso. Recuerden que la siguiente semana es la semana 5 del módulo que es donde se define si tienen continuidad con el siguiente módulo, o aquellas personas que no lo alcanzaron a, a pasar, que vayan a la siguiente forma de poderlo lograr. Ajá. Ok, vamos a revisar el archivo. Recuerden que no se pueden dar eh, extensiones de tiempo para el foro al proyecto integrador. Ajá. Déjenme encontrar el archivo con el cual tienen que trabajar: el proyecto integrador. My personal blog. Les voy a compartir el archivo, lo voy a cambiar de pantalla. Ya lo deberían de estar visualizando. Vamos a hacer zoom para que se vea un poco más claro. Ajá. Y esta es la plantilla con la cual tienen que trabajar. Ajá. My personal blog. Imagina que vas a llenar los apartados de un blog turístico en el cual mencionas las principales actividades que pueden realizar las personas en tu ciudad. Instrucciones: Responde a cada pregunta planteada para completar la sección About Me de tu blog. Esta sería la sección A. Ajá. Es muy importante identificar las secciones, porque recuerden que solamente se debe de grabar de la sección B. Y responde a cada pregunta, ¿vale? De aquí viene About Me. What is your name? How old are you? What do you look like? What do you do? What is your marital status? Where do you live with? Who is your favorite family member? Where are you from? And what nationality are you? Entonces, aquí necesitan de responder, pero respondan con respuestas largas. Ustedes ya tienen todos los elementos para dar respuestas largas. No respondan solamente con Emmanuel. No. Give a full answer. Yes. Give a full answer about your name. Like this. My name is Emmanuel. Yes. How old are you? No den solamente el número. Y recuerden que los números se leen de manera diferente en inglés. No then, solamente the número, 34. No, give a full answer. I am eight, thir 34 years old, yes? Actually, I'm 35 now. Let me make a, yeah. I am 35 years old, yes? What do you look like? ¿Cuál es tu apariencia física? I look like this. I'm, I'm short, I I'm, I'm, I'm slim. I have a beard. I have brown hair. Um, um, whatever. Yes. Then respuesta largas. Huh? What do you do? What do you do? I am a teacher. I work as a teacher. What is your marital status? My marital status is married. Who do you live with? I live with my cat and my 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 wife. Who's your favorite family member? My wife is my favorite family member. Where are you from? I am from Mexico City. What nationality are you? I am Mexican. Den respuestas largas, ¿vale? Este sería entonces eh, el inciso A. Y este es el inciso B, que este es el que sí tienen que grabar. ¿Ah? Responde a cada pregunta planteada para completar la primera entrada de tu blog. First blog post. Y aquí les hace las siguientes preguntas. Where do you live? How is your city? What places are there in your city? What activities can you do in your city? What do you like about your city? What do you do in weekends? What do you dislike about your city? Y aquí tienen que contestar a cada una de estas preguntas. Recuerden, hay que dar respuestas largas para cada una. Where do you live? I live in the city of Morelia. How is your city? My city is beautiful. I like it a lot. What places are there in your city? We have a cathedral, we have a mall, we have a sea. where you can go and take a walk, den respuestas largas para las siete preguntas de esta sección B, que esta es la que tienen que grabar, ¿sí? Esta es la que tienen que grabar. Y ahora, en el inciso C, muy importante, redacta en español una reflexión de media cuartilla sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer tu desarrollo personal, profesional y laboral. Ojo. Nos comenta en español. Esta es la única parte en todo el módulo que tienen que establecer algo en español. Tiene que ser una reflexión de media cuartilla. Les da una longitud, ¿sí? Necesita ser media cuartilla. Sobre estos tres aspectos: personal, profesional y laboral. Mi invitación, para mí lo ideal sería a que establezcan en tres párrafos. Para mí esto sería media cuartilla. Ajá. Y en cada párrafo lo voy a establecer de manera personal, profesional y laboral. Pero ojo, tiene que ser una reflexión. El ejercicio de reflexión nos puede servir mucho en diferentes aspectos de nuestra vida, en la parte estudiantil, laboral e incluso personal. Cuando reflexionamos, tratamos de analizar cierta situación, cierto problema y encontrar a lo mejor la mejor, eh, encontrar, eh, la mejor forma de poder sobrellevar a alguna situación. Encontrar la mejor solución eh, o poder determinar algo que nosotros estemos reflexionando. Pero claramente, la reflexión tiene que ser de ustedes, tiene que ser personal. No la pueden copiar y pegar de ninguna página como Brainly, no la pueden copiar de ninguna página en la cual están estableciendo estos aspectos. La reflexión tiene que ser de ustedes. Si no lo es, se va a evaluar como plagio y se va a notificar a su tutor y a su SAME, al aseguramiento de la calidad, ¿sí? Y recuerden que el plagio en Prepa en Línea SEP no está bien visto y puede tener sus consecuencias, por lo cual es importante que la reflexión sea de ustedes. Créanme que es muy, pero muy, muy fácil identificar cuando la reflexión no es de ustedes. Sobre advertencia, no hay engaño. Que la reflexión sea de su autoría, que no sea de otra persona. Si no, pues no está sirviendo esta reflexión que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, redactar en español una reflexión de ustedes de media cuartilla abarcando los aspectos de qué manera el inglés puede favorecer nuestro desarrollo personal, profesional y laboral. Para mí esto sería media cuartilla. Cumplan con las instrucciones que se están pidiendo, ¿vale? Y aquí el inciso D, y es el último. Copia y pega la URL de, del audio donde se pueda escuchar tu grabación con las preguntas y respuestas del inciso B. Ajá. Consideren que su duración máxima debe ser de un minuto y medio. Les sigo pidiendo lo mismo: un minuto, y me, un minuto como mínimo, un minuto y medio como máximo. Y pues si leen antes del minuto todo, excelente. Ajá. Pero es solamente el inciso B que es de esta parte, aquí. De estas siete preguntas que están aquí, no tienen por qué leer ni la parte del inciso A ni la parte de su reflexión. Tienen que leer solamente del inciso B. Y pues estas serían las indicaciones de lo que sería el proyecto integrador. Eh, establezco el espacio de dudas y preguntas ya de manera general en cuanto a alguna otra cuestión o bien si quieren revisar algo sobre el proyecto integrador lo podemos hacer si hay dudas les agradecería que me comentaran en el chat si no las hay que también en el chat me comenten de que no hay dudas de que todo va quedando claro en el proyecto integrador hay que hacer adecuadamente su reflexión responder con respuestas largas tanto el inciso A como el inciso B recuerden que eh, solamente se va a grabar del inciso b la reflexión tiene que ser de autoría de ustedes tiene que eh, abarcar esos aspectos que vimos y tiene que cumplir con una longitud mínima para que sea adecuado su trabajo entonces me quedo a la espera de si hay dudas o preguntas sino para pues ya prácticamente estar cerrando nuestra sesión del día de hoy como les había comentado iba a ser una sesión relativamente corta por la cuestión de que pues, no revisamos algún tema nuevo, algún recurso nuevo. Ajá. Ok, all super clear, I have no doubts. Todo queda súper claro, no hay dudas por tu, por tu parte, Fuentes Santos. Excelente, muchas gracias. Espero un pequeño minutito. Y pues ya vamos a cerrar con broche de oro nuestro módulo. Eh, para que puedan continuar adecuadamente sus estudios de Prepa en línea SEP, ya se encuentran prácticamente, eh, les falta, eh, prácticamente ya se encuentran a una tercera parte, casi llegando a la, una cuarta parte de lo que serían sus estudios. Ok, me parece que no hay dudas también por tu parte de Aide. Thank you very much. Y si no hay dudas, pues no me queda más que establecer el cierre de la sesión. Eh, yo agradezco la oportunidad de haber sido eh, fácil, asesor virtual de, de, en este módulo en cuanto al aprendizaje del idioma inglés. De verdad que hay que quitarse ese miedo de aprender inglés. El inglés lo tenemos por todas partes. Ya no, 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 no nos es ajeno. Vivimos en un mundo globalizado, entonces que no se detenga aquí el aprendizaje de su idioma, de, de su idioma inglés. Eh, yo aplaudo el hecho de que estén estudiando, que se sigan preparando por estos medios, que sean un ejemplo a seguir de sus familiares, de sus amigos, de la sociedad, de que pues eh, no tomando en cuenta lo que serían eh, las, las diferentes situaciones que nos presenta la vida, pues ustedes quieren seguir estudiando, quieren seguir preparándose. Eh, yo tengo en claro que es a través de la educación que podemos generar una mejor sociedad. Eh, no en el aspecto de que seamos más educados, sino que tengamos conocimiento y podamos establecer un pensamiento crítico, podemos mejorar desde nuestra trinchera, ¿sí? Eh, yo les agradezco a ustedes su atención y bueno respondiendo a la pregunta Juan Santos, no me temo que no seré yo su facilitador, les tocará a otra persona, pero estoy seguro que la persona que les toque estará muy preparada y yo les dejo de eso el mejor de los éxitos. Aide, agradeces las recomendaciones. Eh, sí, sí, sí me había dado cuenta de que no, 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 no pertenecías a este, a este grupo, pero pues me, me da gusto que esto que les estoy compartiendo y que me hayas acompañado te haya servido. Hay que recordar que pues estas recomendaciones que yo hago son personales, pero sí es importante revisarlo a detalle con tu a, asesor virtual. Eh, pues no sería. No quedaría más que establecer el cierre de la sesión, agradecerles a todas las personas que me acompañaron y a todas las personas que vieron la sesión grabada, y les deseo el mejor de los éxitos. Que sigan estudiando, síganse preparando, y bueno, pues es un, una despedida de la sesión. Tenemos que continuar con el trabajo en la semana, y yo me quedo atento a cualquier duda o comentario que puedan tener. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Thank you very much for your attention. Thank you for being here with me. Remember that these sessions are meant for you so you can do properly your activities after week number four. And keep on working. We are closer to finish. You're going to do well. Muchas gracias por su atención. Está muy bien. Hasta luego.